nombre completo, Noé Gastón Salvador Zulás. Me dice Zulás, todo el mundo me dice Soula, siempre me dijeron Soula primario, secundario. No me iba a poner a corregir a cada uno que me decía Soulas, así que quedó Soulas. Hago montones de cosas que todas se engloban a hacer lo que me gusta en YouTube. Experimentar, probar nuevas cosas a cada rato. Jugar. Estoy jugando. La verdad que estoy jugando con los autos. Mi pasión por la mecánica empezó con mi primer auto, cuando tenía 18 años, jugando con mi auto, en la puerta de la casa de mis viejos. Pasó bastante tiempo hasta que pude tener el taller. No sé lo que es esto, o sea, no es un karting y tampoco es un cuatriciclo. Es una mezcla de las dos cosas, o sea, no. Creo que no llega a ser completa ninguna de las dos cosas. Vi algo que me gustaban las proporciones, me gustaba la forma. Dije, ok, esto podemos arrancar de un karting. Esto originalmente era un karting, o sea, me gustaban las proporciones, me gustaba cómo quedaban las ruedas del karting. Y termina siendo un cuatriciclo, pero es un cuatriciclo que no puede andar en la arena. O sea, es un cuatriciclo que puede andar en un circuito nada más, o en la calle, en un lugar lisito, porque no tiene suspensión, no tiene nada. Es algo medio raro. Es un cuatricarting. No sé. Sí, es una cosa así, supongo. Este es el motor de Luxtoff. Este es un motor 420 centímetros cúbicos. No sé cuántos caballos tiene, pero nos van a sobrar los caballos. Le vamos a modificar el escape, le vamos a poner otro filtro y vamos a modificarle el mecanismo, porque este es un motor estacionario que en realidad se usa para un grupo electrógeno, para ese tipo de cosas. O sea, es un motor que lo arrancas y se mantiene siempre en las mismas revoluciones. El motor en un principio lo puse al revés porque creí que giraba de forma inversa. O sea, no sé por qué en algún lugar vi una flecha que giraba por un lado y no giraba para el otro lado. Por suerte me di cuenta a tiempo. Lo único que había que hacer era dar vuelta al motor y correr el anclaje del caliper de freno, que antes estaba a la izquierda, ahora pasó a la derecha. Pero después todo el eje trasero es como viene en el karting originalmente. Lo único que cambiamos es la corona, que es una corona que es acorde a este tipo de motor, acorde al piñón que tiene y al embrague que tiene. Los frenos que tiene son frenos como los de karting, son unos frenos a disco, son bastante buenos, pero frena únicamente el eje trasero. Eso va a hacer que sea bastante divertido porque si bloquean las ruedas traseras, se pone de costado. No tiene para ponerle frenos adelante. Con las escuadras magnéticas, lo que voy a tratar de hacer es buscar la posición en la que quiero poner mi caño. Este es el caño base, acá es donde va a estar sentado el conductor. Esto es lo que le va a dar el estilo. Esto es lo que estábamos buscando. Vamos a hacer un par de marquitas ahí, tic, tic. Y ya cortamos y por lo menos punteamos. Vamos a usar un disco de 06 de Rodius, que es un disco de corte de precisión. Corta. Lo que se complicó un poco fue la alineación de los caños de atrás, que las curvas no me habían quedado
perfectamente alineada. Así que lo estuvimos acomodando ahí en el banco un poquito. Creo que lo llevamos a la posición justa y quedó todo perfectamente bien centrado. Porque sabe. Tenemos la base de la estructura hecha. Tenemos el tanque con este pedacito de caño reciclado del karting que ya estaba aplastado y tenía el agujerito, así que me vino perfecto para sostener el karting de acá. Así que vamos a puntear eso. Yo creo que esto va a andar bastante fuerte. Estuve hablando con varios chicos que arman karting, que corren en karting con este tipo de motores y andan fuerte, van fuertes, van a 90, más de 90 kilómetros por hora. Y son más pesados. Mecánicamente, en una pista normal o en la calle, debería funcionar como un karting. Los karting doblan bien, frenan bien y aceleran bien también. Nada más que acá estamos cambiando muchísimo la postura en la posición en la que vas a estar, que vas a estar muy, muy inclinado así hacia adelante. Que bueno, creo que yo que lo va a hacer divertido. Tenemos el movimiento, vamos a poner las ruedas. Ya va queriendo, ¿no? Va tomando forma. No me da absolutamente nada de miedo andar en esto. Nada.